Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreína Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examen en español. Hoy voy a tratar un tema que siempre estaré tocando de vez en cuando, nunca pierden de vigencia, que necesitamos recordar porque se trata de una educación permanente. Y es sobre la ecología, y, y lo he titulado El mundo que nos encomendaron. Y lo titulé así porque leyendo Génesis me detuve en un versículo que dice: Tomó pos, pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo que hizo en gran manera bueno, lo dejó en nuestras manos. Si conocemos a través de la palabra cómo actúa Dios, Sabemos que Él es ordenado, le agrada la limpieza y es un buen administrador de lo que tiene en sus manos. Y nosotros, los cristianos, necesitamos ser un reflejo del Padre que tenemos. Como dice las Escrituras, somos embajadores de su reino. Así que tú y yo... Necesitamos recordar que esta tierra nos fue encomendada, se nos entregó para que nosotros, su creación, cuidara y guardara de la tierra. Por supuesto que nuestra principal misión como cristianos es el llevar el mensaje de salvación que nos dejó Jesucristo, sin duda alguna, pero eso no nos exime de otras responsabilidades, como por ejemplo el cuidar de nuestro entorno ser mejores administradores de los recursos y ser ejemplo de mostrar amor por lo que Dios creó, lo que Él mismo consideró en gran manera bueno. No me vengan a decir que solo van a predicar el Evangelio de nuestro Señor y van entonces a ser malos esposos, empleados, deshonestos, padres irresponsables, en fin, dejar a un lado cualquier otro rol. Son todos en conjunto, ¿verdad? Así que... Pues como los demás roles que desempeñamos, pues este de ser ejemplo y de ser agentes que ayuden a concienciar sobre el cuidado y conducta adecuada hacia nuestro entorno es parte de nuestras responsabilidades. Y en vista del terrible descontrol que hay a nuestro alrededor, al menos deberíamos ser parte de la conciencia que muchos no tienen. Esto que voy a decir quizás ofenda a algunos. Al menos en la ciudad donde vivo. Pero hay que decirlo, la cultura de, de nuestra región no es muy dada al aseo de, de sus lugares. La basura y la contaminación industrial es solo una parte. Pero la conducta común del ciudadano es tirar basura al suelo. Es una ciudad sucia. Pero no solo tirar basura, basura al suelo. Hay otros temas, por supuesto, también de consumo que también afectan al medio ambiente. Y en ese punto... Bueno. Hay regiones, hay países que tienen mayor problema que otros. Pero en fin, más que nunca es muy necesario estos temas porque más que cualquier otro, los cristianos somos los que debemos estar al frente de problemas como este. Por supuesto, este tema ecológico, que no es más sino hacer conciencia del cuidar el medio ambiente, tiene mucha tela para cortar. Por hoy solo les daré cifras alarmantes de lo que sucede para entender así que debemos hacer algo o al menos aportar nuestra semilla como cristianos, nuestro granito de arena, y pensar cómo reflejamos nosotros los creyentes, las iglesias en nuestro entorno, el amor que tiene Dios por su creación si somos un ejemplo que de mostrar una vida no consumista, de manera descontrolada de los recursos o si mostramos dependencia de Dios o si somos personas que compartimos o si somos derrochadores de herramientas, de recursos o cómo mostramos el amor por el entorno, cómo dejamos en, eh, contaminar terriblemente nuestro entorno. A veces somos muy egocéntricos. Mientras el frente de mi casa esté limpio y yo esté cómoda, bueno, todo está bien. Y tampoco es que voy a hacer un llamado a que todos hagan una ONG en sus casas, ni que se conviertan en ambientalistas de todo corazón, pero sí necesitamos aportar nuestro granito de arena, educando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, ser mejores mayordomos de nuestra tierra. Esa es la condición en que Dios le entregó a Dan el Edén, no para que fuese dueño, Sino mayordomo, administrador. Por eso el tema de hoy lo titulé la tierra que nos encomendaron. Y considero que cobra mucha vigencia tomando en cuenta pues, que, que hay un problemas cada vez más fuertes sobre este tema de contaminación, basura tirar botellas o basura a la calle, deberíamos debería darnos vergüenza. En primer lugar es inconsistencia y si somos cristianos es una falta grave porque somos ejemplo. Nuestras actitudes y acciones deben ser una muestra de quién es nuestro Señor. Es síntoma de una persona desordenada, sucia, con carácter débil e indisciplinado. Además, como siempre comento por allí, probablemente así también tengamos nuestras casas en el que tiramos todo al suelo. Con razón dice la palabra que, para ser líder de algún ministerio en la iglesia, debe ser un buen gobernador en su casa, porque así podrá go saber gobernar la iglesia. Muy difícil que alguien que sea limpio y consciente en su casa tire un papel o basura en la calle. Obvio que esto es solo un ejemplo, porque el ser un buen mayordomo de nuestro ambiente requiere muchas más acciones responsables. Les demostraré con datos de la Organización Mundial de la Salud, el impacto de cómo somos des despilfarradores de lo que tenemos y la inconsistencia y la falta de educación en relación a este tema. Si el medio ambiente fuera más saludable, cada año se podrían evitar hasta 13 millones de defunciones, es decir, muertes. ¿Necesitamos o no necesitamos ser más conscientes? Hay pruebas impresionantes y angustiosas de, la que, de que las actividades humanas, es decir, de lo que hacemos en nuestra cotidianidad, están afectando al clima mundial y que por supuesto afecta a la salud pública. El calentamiento global tiene muchas teorías, pero digamos en los lugares comprobadamente que se están viendo modificaciones climáticas, tienen consecuencias que ponen en riesgo la salud y, por supuesto, la vida. Los fenómenos meteorológicos catastróficos, la variabilidad de los climas, que, bueno, a su vez también afectan el suministro de agua y alimentos, enfermedades dadas por el ecosistema. Por ejemplo, les cuento que hay cada vez más niños con autismo y estos niños tienen grandes niveles de mercurio en su sangre, la cual es consumida en su mayor cantidad a través del agua contaminación de empresas y de industria. O sea, no podemos ignorar esto, necesitamos ser portavoces de estos hechos y ser más conscientes. Hay aumento del número de fallecidos por olas de calor, aumento de desastres naturales como inundaciones. Según la doctora Margaret Champ, directora general, ex, ex directora general de la Organización Mundial de la Salud, el cambio climático continuado tendrá profundas consecuencias negativas en los alimentos, el aire y el agua. Por la inconsciencia y el destrozo de la industria hay un alto empobrecimiento de las tierras y la desertificación. ¿Cómo se come eso? Pues empobrecimiento de las tierras no es más sino eso, la degradación de las tierras por la sequía y las actividades humanas que contaminen y acaban con la calidad de los suelos y la utilidad de las tierras. Y dirás ¿Y eso en qué me afecta a mí? Pues en mucho, a medida que las tierras se empobrecen y los desiertos se expanden en, los, en algunos lugares, la producción de alimentos disminuye, las fuentes de agua se secan, hay cada vez más amenazas de desnutrición, aumento de enfermedades transmitidas por el agua o por los alimentos como consecuencia de la mala higiene y la falta de agua limpia, aumento de enfermedades respiratorias causadas por toda la contaminación. Por supuesto, bueno. Todo esto es mucho más complejo. Las lluvias son cada vez más ácidas por la contaminación. El deseo desmedido de la producción de la industria pues lleva a acabar no solo con la flora sino con la fauna. Hay que dejar de ser fuerte a estas empresas que son inconscientes. Y bueno, me quedo corta de las formas en que afectamos al mundo con nuestras acciones. Alguno pensará que un papelito o un vaso en la calle no afectan, pero resulta que muchos piensan así y además, es un mal ejemplo y una vergüenza como embajador de, de nuestro Señor Jesucristo. Habrá próximos programas en los que bueno, voy a tocar de las distintas maneras en que podemos afectar con nuestras acciones y lo que podemos hacer en pro de este mundo que Dios nos encomendó. Hoy digamos que hice un mayor énfasis en la basura y un poco en la industria. Quiero dejarte esta reflexión en tu mente porque nunca es tarde para cambiar. Todo tiene su espacio y prioridad. Obviamente no estoy diciéndoles que salvar al medio ambiente sea tu principal causa, pero todo tiene su espacio y al menos en tu propia casa y en tu familia puedes dar el ejemplo y de vez en cuando hablar de que esto no es una acción buena en pro de lo que Dios constituyó de en gran manera bueno. Les recuerdo lo que dice Santiago 4:17 y lo leo en la nueva versión internacional para que se entienda mejor. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Si usted sabe que tirar basura al piso, que dejar el chorro del agua abierto y hacer mal uso de la energía, comprar excesivamente cosas que puede reciclar o reusar, si usted sabe que todo eso está bien y no lo hace, es pecado. Quizás dirán, bueno, que eso de ser ecologista es de hippies de la izquierda, de no sé, del Greenpeace que está manipulado por no sé quién. Señor, señorita, quien sea, tú que me escuchas. La responsabilidad Dios se la entregó al hombre, a todo ser humano, y a quienes somos sus hijos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mucho más. En el Salmo 8 se ve clarito. Les leo, cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre lo, todo lo que hiciste, nos diste el dominio sobre toda tu creación sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en lo profundo del mar, nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Salmo 8. Les leo otra porción en Romanos 8, 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada en la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este tema ya ha sido discutido por muchos teólogos e incluso ya hay alianzas evangélicas en el mundo entero que discuten sobre este asunto del cual les mostraré sobre el trabajo que hacen en una próxima oportunidad que toque este tema. También hablaré sobre las acciones que podemos tomar como iglesia y como cristianos en la humanidad. Por supuesto hoy no era suficiente, solo fue una boca. Por ahora, lo más importante es que haya quedado claro, en primer lugar, que el cuidado de la creación es sin duda un tema del Evangelio dentro del Señorío de Cristo. Reaf que rea bueno, reafirmamos que el cuidado de la creación es un asunto que debe ser incluido en nuestra respuesta al Evangelio. Debemos proclamar y actuar con base en las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho y que aún completará para la salvación del mundo. Esto no solo está justificado bíblicamente sino que es parte integral de nuestra misión y una expresión de nuestra adoración a Dios, a Dios en respuesta a su maravilloso plan de redención por medio de Jesucristo. Y segundo, que no debemos obviar que estamos frente a una crisis que es apremiante, urgente y que debe ser resuelta en nuestra, genera nuestra generación. Ya no podemos darnos el lujo del conformismo y quedarnos solo con una parte de lo que nos, de lo que nos corresponde, como cristianos. Es toda una misión integral, predicar el Evangelio para salvación primeramente y todas las demás áreas de nuestra vida, que por supuesto está esta, es una de ellas. Necesitamos tener pasión por la justicia que nos impulsan hacia una urgente y profética responsabilidad ecológica. Así que espero que este café de hoy haya sido suficientemente puro para reflexionar sobre este tema de hoy. Como siempre les recuerdo que pueden contactarme a través de Facebook en Cross Examine en Español y en nuestro canal en YouTube. También mis cuentas personales me pueden ubicar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma, bueno, procuraré estar pendiente y responderle en cualquiera de ellas. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Espero que haya sido de gran utilidad y de mucho aprendizaje. Desde mis tierras venezolan venezolanas. Dios les bendiga y nos escuchamos. Una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examen en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un café sin relativismo con María Andreina Cerrada. Porque los absolutos son amargos de tomar.